acompáñenme a una cita de amor. Fernando, que anda buscando el amor recientemente, con Gaby. Vean, ¿qué tal los cuentos? Yo me siento muy feliz y me siento cómoda platicando con él. Es un chico muy extrovertido y muy lindo, la verdad. Pues yo creo que tenemos como muchas cosas en común. La verdad es que es una niña súper linda. De hecho, hasta me trajo un peluche bien bonito. El peluche yo lo vi y dije, sí, lo tengo que llevar. Y yo pensé, a lo mejor y no le gusta, pero sí le gustó. Hay cositas que, o sea, todavía nos falta como tratar, pero son cosas que yo creo hemos estado como aprendiendo el uno del otro, nos ha estado como gustando. Y simplemente, o sea, su compañía me hace sentir bien. Bueno, yo creo que esta felicidad se debe a que entre él y yo ha habido clic y porque hemos sido sinceros hasta ahorita. A lo que venimos a buscar acá es una relación formal, entonces pues queremos saber si haber afinidad o algo parecido así para ver si podemos estar juntos o no. La comunicación que tengo con él es muy buena, se ha abierto a mí y yo me he abierto a él en todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Platicamos bastante por WhatsApp, platicamos por teléfono, platicamos antes del programa, después del programa. Comunicación es lo que menos falta. Luego se pone, se enoja de que no le contesto los mensajes como a los 5 segundos. No es cierto, no se enoja. Me voy a casa súper feliz y espero y él también y tengamos otra cita para seguirnos conociendo. Me voy muy contento, muy llenito. La verdad es que la comida está muy, muy rica, me dio de comer en la boca. Eso me pareció muy, muy sensual. Sensual. Un movimiento sensual. Ay, ay, ay. Ahí está Fernando muy contento con Gaby. Nosotros también estamos muy contentos de que nos den su resolución. Aguántenos muy tantito, contentos, muchachos, de esta gran final de MasterChef. Gracias y toda la suerte del mundo. Gracias. MasterChef, la final este domingo, 8:30 de la noche. Bien, no me lo pierdan. Ver. De verdad, les deseamos muchísima suerte a los tres. Esto ya es un gane-gane para todos, pero bueno, ya veremos quién de los tres es el vencedor. Mucha suerte a los tres. Muchas gracias. ¿Me acompañan? Nuestro corazón se divide. Sí, sí, gracias. Está partidito en tres. Sí, en un video. Gracias. Pues vamos entonces. Gracias. Gracias, un aplauso. Gracias. Bye. Adiós, Regina. Muchas gracias. Bye, bye. Mucha suerte. Fernando. Mira. Muchachos, ya dijo que tiene el corazón ocupado. Dejen pasar a nuestros invitados, por favor. Contrólense que tiene el corazón ocupado. Enfóquense en encontrar ustedes también el amor. Por favor. Ok. Fernando. Pues me la he pasado muy a gusto con ella, la he conocido y es una niña increíble, es una niña muy, muy guapa. Pero en estas dos citas, o sea, he intentado conocerla más y eso me ha gustado, pero no he sentido como ese click. O sea, ¿tú tampoco, Gaby? Ya eres bate, pues bueno, bate, ni modo, caray. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues cuando no se da el clic, pues ni cómo hacerle, ¿verdad? Ni modo, Gaby. Sí.